Después de varias sesiones y conflictos, esta mañana fue presentado el nuevo director de la Escuela Primaria Guadalupe Hinojosa de Murat, Otón Nazariega Segura, designado por la Supervisión Escolar 098. Por las recurrentes faltas que cometía Óscar Valente, director anterior, y ante su desaparición definitiva desde el 3 de enero, surgió la inquietud por parte de los padres de familia el tener en su centro educativo a alguien que vele por la educación de sus hijos. De ahí que a través de una asamblea realizada el pasado domingo, llegaron al acuerdo de solicitar a la supervisión a un director. Así lo señaló Delfino Jacobo Jiménez, presidente del Comité de Padres de Familia. Y ahora que se reanudaron las actividades después de las vacaciones decembrinas, ya no apareció ese señor. El comité investigó, el IEPO no sabe dónde está el paradero de ese director, en donde se planteó de nueva cuenta de que era necesario tener un director para que reoriente pues, las riendas de esta institución, para que ya tenga forma como debe de ser y el personal también esté elaborando como es debido. El nuevo director va a tener que convocar a otra reunión a los padres de familia para ir viendo el asunto de lo que es el inmueble, por ejemplo, el centro de cómputo, la dirección, que hoy no se puede abrir. Tiene que venir un notario público, estar acompañado con el señor síndico municipal de Santa María Atzompo, como municipio, Óscar Valente Soriano, es el anterior director que fue puesto por el instituto. Por otra parte, un grupo de padres de familia de la misma institución están inconformes porque señalan que les están imponiendo a un director que no es designado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como lo marca la ley. Nos vinieron y nos impusieron un director de la supervisión. La verdad, nosotros queremos que sea conforme a ley. Nosotros queremos que nos manden a un director, pero del IEPO. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MDM Televisión Cecilia Bautista.